Lo que siento, cómo poder borrarte estos sentimientos, entregarte cada pedacito de este humilde corazón, cómo evitar lo que por ahí se diga, cómo poder convertirte en mía, cómo poder gritarle a los cuatro vientos esto que siento. Estoy enamorado y tu amor me hace grande.
se llegó este matrimonio, que sea feliz con este matrimonio, que sigan adelante, mi hijita, ya sabes, tú mismo cómo es la vida, cómo es vivir, respetar, requerir, amar a tu esposo, a sus hijitos, ya sabes cómo es vivir, tú mismo ya sabes muy bien, mi hijita linda, eso no malo, pues que sea felicidad, este matrimonio, Dios te bendiga. Gracias. Nuestro Señor, después de Virgen María, que de santa bendición, yo soy papá, me transmita. Esa es santa bendición, ustedes no me dan cuenta, así, no me pagan, ¿no? Y me pagan, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, es que me enamoré locamente, ciegamente. La quiero como a nadie, ella es la mujer de mi vida.
apego a mi corazón. La princesa de la casa, en tus manos hoy dejo a mi bello tesoro, la luz de mis mañanas. Oh, te entrego a mi corazón. Es tan difícil soltarla. Este angelito que ayer en mis brazos cargaba, ya crecieron sus alas. Oh, su propio vuelo emprende hoy al lado de tu corazón. Cuídala con tu alma, hazla sentir protegida, sentirse amada. Cada vez que te abraza, oro que Dios los bendiga. Nos ponemos de pie y vamos a empezar esta celebración con mucha alegría, con mucho gozo. El matrimonio de Luis Ernesto y Carmen Elizabeth. Igualmente, el bautizo de Ernesto Matías Díaz. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La gracia de Dios. Los triunfos intelectuales, las metas profesionales, el dinero, no nos dan nada en comparación a lo que nos da el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. ¿Qué nos hace el bautismo? Hijos de Dios. Ahora Dios les concede el nuevo sacramento, por medio de la Iglesia, el santo matrimonio, para que puedan cumplir todas las responsabilidades del matrimonio. Por eso les pregunto acerca de la determinación y propósito que ustedes tienen. ¿Han venido ustedes libremente sin ser obligados a contraer matrimonio? Sí. Y van a manifestar su consentimiento personal e irrevocable ante Dios. Si yo, Luis, me entrego ante ti, Carmen, como esposo y te recibo como mi esposa y prometo amarte en la alegría, en el dolor, en la pobreza, en la prosperidad, en la salud, en la enfermedad y serte fiel todos los días de mi vida. Yo, Carmen, te entrego a ti, me entrego a ti, Ernesto, como esposa y te recibo como esposo y te prometo amarte en la alegría y en el dolor, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, y ser fiel todos los días de mi vida. El Señor confirme este consentimiento que ustedes acaban de expresar. Lo bendiga plenamente y le seguiré cumpliendo toda la vida. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Hermanos amigos, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la palabra.
recibe este libro como señal de mi amor y de llegar a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confiaría lo que empezó en... Ernesto recibe este anillo como señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Bendice, señores, las arpas, nuestras monedas, que van a entregarse el uno al otro. Cada quien recibe estas monedas como prueba de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Aleluya. Barefoot on the grass, listening to
favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Well, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes.
Queremos también en esta tarde especial invitar a la dama de amor. Recibir con un fuerte aplauso a Sofi y su galán Dominic. Fuerte aplauso para recibirles, por favor. También queremos invitar al padre y madre del novio, el señor César Díaz y la señora Luz Elena Lutuala. Fuerte el aplauso para recibirlos, por favor. Muy bien, fuerte el aplauso, por favor, para recibir también al señor Francisco Ayala y la señora Rosa Díaz, padre y madre de la novia. Muy bien. Queremos invitar en este preciso instante al señor Francisco Borja y la señora Ruth Carpio, padrinos de bautizo de nuestro amigo Matías. Fortísimo el aplauso para recibirlos. Es un gusto invitar al señor Rafael Toaza y la señora Marta Caiza, padrinos de matrimonio. Fortísimo el aplauso también para recibirlos. Por favor, padrinos, a este lado, tengan la amabilidad. Muchas gracias. También queremos invitar a los pajecitos. Dejad que los niños vengan a mí. Queremos invitar a Anthony y Madeline. Importante quedar nuestro pajecito. Fuerte el aplauso, por favor, para recibir. Nos ponemos de pie, tenga la amabilidad, nos ponemos de pie. Con esa misma algarabía, recibimos con un fuerte aplauso a Ernesto y Carmen, novios de ayer, esposos de hoy. Fortísimo el aplauso para recibirlos. Queremos agradecer infinitamente a las damas y los caballeros por habernos acompañado. Esta noche, como dijo el padrecito, disfrutemos y que viva el bautizado. Gracias. También quiero agradecerle a Dios y a mis hijados por habernos elegido, por habernos puesto ese ojito, como dicen en nosotros. Esperamos ser padrinos ejemplo para ustedes y queremos que sean muy felices, que sean ejemplos para sus hijos, no solo para sus hijos, para sus hermanos, para la familia y la sociedad. Quiero que sean muy felices y muy bendecidos. Yo sé que se enamoraron por la parte interna, que son muy responsables, muy madrugadores. Lo único que yo les voy a pedir, por favor, a usted novio, que me escoja de la cintura para arriba. ¿Qué es lo que más le gusta de su esposa físicamente hablando? Me gusta la mirada, los ojos. Los ojos. ¿Puede decirle algo bonito a los ojos de su esposa? Tienes unos ojos muy hermosos que me han regalado mi corazón. ¡Oh, fuerte los dos! ¡Oh! ¿Ya? Muy bien. Ahora le toca a la esposa. Por favor, esposa, usted me va a decir qué es lo que más le gusta de su esposo, físicamente hablando, de la cintura para abajo. Me gustan los pies. ¡Los pies! ¿Puede decirle algo romántico, un poema cortito a los pies de su esposo? Porque cuando él llega cansado, siempre le doy masaje y le digo, mi amor, te amo. ¡Oh, oh! El masaje empieza en la punta de los pies y termina en la cintura. En la cintura. Muy bien, esas son las partes que escogimos. Y a las tres, dense un beso. Tápense los ojos, niños. Ya, devuelvan la lengua. Ya, ahí nomás. Ay, nomás, muy bien. Tío Luchito. Tío Jaimito.
Ah, no es tío, no, solo Jaime Tea. ¡Jaimito! Perfecto. Invitar en este preciso momento al señor Rafael Toaza, padrino de matrimonio. ¿Quién mejor oferente para realizar el brindis respectivo? Vamos a dar el brindis y salud con todos. Te agradezco por todo este tiempo junto a mí. A pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos. Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Muy buenas noches con todos. Para mí es un honor tener aquí presente a todos aquí. El primero, agradecer a Dios por estar un día más al lado de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, que me llena de alegría, me llenan de felicidad y de mucha vida. Y también agradecer a los señores Francisco Borja y Ruth Carpio por aceptar ser padrinos para mi hijo Matías. Muchas gracias. Igual agradecer a los señores Rafael Toaza y Marta Caiza. Gracias padrino, gracias madrina por aceptar ser padrinos para mi esposa y mi persona. Estamos muy agradecidos y felices y que nos acompañen este evento que hemos realizado hasta altas horas de la noche. Muchas gracias. Primeramente quiero dar gracias a Dios por un día más de vida. Quiero dar gracias a mis padres por haber dado la vida. Quiero también agradecer a mi compadre, a mi comadre, a mi madrina y a mi padrino. Dios le pague. Yo agradezco de corazón por aceptar. Y a ti, Ernesto, te amo. Y siempre te amaré y estaré contigo siempre. Palabras muy emotivas que calaron muy hondo del corazón, que motivan, que impulsan a demostrar amor. El esposo abraza a la esposa. Abrácele, eso. Los esposos se abrazan entre esposos, abrácense. Abrácese entre abuelitos, entre tíos. Abrácese entre amigos, entre hermanos. Uy, señor camarógrafo, estás solo, abrázame tú, para que no te quedes solo. ¿Y qué es esto? Ah, ya, para agarrar así. Ya, muy bien, muy bien. Fuerte el aplauso, por favor. ¿Se llama? Peter Parker. No, Parker. Exactamente, Parker, ya, no hay problema, ya. ¿Usted, nombre completo? Carmen Elizabeth Ayala Díaz. Ya, olvídese de su nombre. Hoy se va a llamar Mary Jane. ¿Cómo se llama? Mary Jane. No, claro, ¿cómo? What's the Jane? No, Mary Jane. Mary Jane. Betty German es Mary Jane. Mary Jane. Bueno, ya, dejémosla ahí, ya. El objetivo es que tienen que dar este beso. El beso Spider-Man. Es decir, le vamos a colgar a su esposo de ahí, vamos a sacarle justito solo la boca y usted le destrampa, nada más. Eso vamos a hacer. Perfecto, para eso necesito a ustedes. Los dos más altos, por favor, van a ayudarnos con los pies. Arriba. Ya, mírense frente a frente. Ya, tómense de las manos. Péguense un poco. Dese un beso. No, siga, por favor. Déjenme ver. Ustedes, acá. La cintura. Ustedes van a agarrar la cintura, por favor. Tal y como están. Eso. ¿Ya? Y ustedes, como son los más guapos, a los hombros, por favor, chicos, a los hombros, eso, ¿ya? Por favor, eso, dejes llaves, dentaduras, todo lo que tenga que dejar, por favor, déjenle encargado, ¿ya? Billeteras, celulares, dientes de oro, ¿ya? Tendrá duro porque le van a poner vertical, ¿listo? Ok, véngase para acá. Usted, flamante esposo, vamos por el carril del matadero, perfecto. ¿Ya? Ahícito. Hoy está contento. Súbese las manos. Súbese. Ay, luna de miel.
¿Listo? Nos vamos a adelantar un poco esa luna de miel. ¿Listo? Véngase, flamante esposa, acá, por favor. Aquícito, ¿ya? Entonces, su esposo va a asomar aquí. Usted simplemente tiene que bajarle la máscara como está aquí, la boca, y le dé el beso. ¿Ya? Muy bien. Para que esto sea real, por favor, tenga la fineza, flamante esposo. Eso, para que dé. Eso, póngase la máscara con confianza. Eso, ve, ahí está. Ve, qué espectacular, qué guapo que está mi pana. Ya, muy bien. ¿Listo? Por favor, mi estimada novia. Yo sé que los caballeros de acá al frente son bien guapos y todo, pero tiene que besar a su esposo, por favor. A su esposo. Música de Spider-Man para que ingresemos al mundo arando. Perfecto, ahora sí. Vamos a marcar como se debe. Arriba los pies. Eso, ahí está. Vamos a dar el beso a Spider-Man. Solo la boca, por favor. Eso, cuidado los mocos, no, la boca. Eso, qué rico. Sabroso, delicioso. Ya está morado, ya bájale. Ya bájale, ya bájale. Va, ya está morado el novio. Ya está. Fuerte el aplauso, por favor. Ya, muchas gracias. Gracias, caballero. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte, más fuerte. Así, muy bien. Por último, tenemos que oír ruido. El paso que está de moda, el paso del ex. El paso del ex. ¿Qué está haciendo, novio? Del ex presidente. Silla de ruedas. Silla de ruedas, por favor. Todo ese grupo más alegre, por favor. Levante la manito, grupo más alegre. Vamos a imaginar que tenemos el hula hula. ¿Sí saben qué es el hula hula? ¡Hula! Eso, movimiento sexual, hula hula, mueva la cintura. Muy sexy, un movimiento muy perfecto. Sexy. Vamos todo el mundo, arriba. Venga. Que es una bomba para bailar. Hula hula, bomba para gozar. Hula hula, bomba para llenar una bomba. Hombres y mujeres, ¿ok? La mano izquierda en la cabeza, por favor. Una mano en la cabeza. La otra mano también. Una mano en la cabeza. Una, una. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. ¡Ay, el novio! ¡A la cintura! Una mano en la cintura. La otra también. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Muy bien, chicos. Un movimiento. Y ahora sí nos vamos para abajo, ¿ok? Suavecito para abajo, vamos ahí, suave. Suavecito para abajo, ahí, abajo, ahí, abajo, ahí, abajo. Suavecito para arriba, para arriba, viva los novios. Perfecto, siguiente paso. Ahora, Magdalena.
cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría Macarena. Otra vecina. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. Muy bien, ¿qué tal? Y luego para atrás, que haga track esa columna. ¡Palante! ¡Palante! ¡Levanta la mano! ¡Para atrás! ¡Track! Esa columna del padrino, vea nomás. ¡Otra vez, palante! ¡Levanta la mano, palante! ¡Para atrás! ¡Levanta la mano, para atrás! Madrina, no está viejita, se hace crack su columna. Está crujiente, está crujiente. ¡Pierna izquierda, ahora! ¡Vuelta! ¡Epa! Muy bien, ¿Se cansaron? Ahí nomás, unita más. Unita más, la ultimita. Unita, la ultimita, ya con esto nos vamos. Paso de banda, para acá y para acá, pero rápido, venga. Rápido. Esta sí es la última, por favor. Venga, listo, muchachos. Vamos, para adelante, para atrás, digo, para atrás, para atrás, para atrás. Perfecto, cálmese por favor, tome aire, inhale, suelte. Nos vamos al suelo, ¿ok, chicos? ¡Al suelo! 3, 2, 1, ¡al suelo! Quédese ahí, despacito, subimos. ¡Paso de banda! Fuerte el aplauso para usted mismo, por favor. Buenísimo. Vamos a descansar, por favor. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Queremos ver dónde están los quiteños, arriba esa mano. ¿Dónde están los chuyas? Levanten la mano. ¿Dónde están los padrinos también? Queremos enviar ese saludo inmenso para los padrinos. Un abrazo a ustedes. ¿Dónde están los novios? Identifíquese, levanten la mano los novios. Ernesto. ¿Dónde está doña Carmita? A bailar de principio a fin. La orquesta joven. Cualquier maestro. Buenas noches.
bienvenidos a todos, a los invitados, a pasar una noche espectacular junto a la Orquesta Joven. Queremos que bailen de principio a fin, a que empiece el show, maestro. Queremos brindarle música a todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a todos, propios y extraños a esta fiesta. Alegría, 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 alegría. Salta.
por supuesto, por supuesto. ¿Dónde está la gente de Cuatro Pueblo? Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Ese es el Dios del Panel, a la familia Díaz, a la familia Diana, por ese cariño. Ernesto y la señora Carlita, ahí está, los flamantes esposos.
yo te pago. Con esto sí nos queremos despedir. Chao, muchas gracias. Hola, Java. Adiós, papá, Java. Muchas gracias, chao, chao. Adiós, adiós, hola, Java. Matías, nos vemos la próxima oportunidad. Chao, chao. Con esto sí. Gracias. Y hasta siempre. Sí, siempre.